Bueno, la idea de esto es justamente hacer una apertura oficial del 10º encuentro y obviamente agradecer muchísimo al Ministro de Agricultura y a su vez que no está en la mesa el Secretario de Agricultura, con quien hemos trabajado mucho codo a codo en la temática de agroquímico y salud. Y en eso, muy cortito, le quiero pedir a todos que somos muy técnicos, muy ingenieros y nos apasiona ese tema y a veces los otros temas los pormenorizamos y no damos cuenta que nos podemos equivocar. ¿A qué me refiero con esto? Hemos visto lo que era plaga, maleza, todo lo que nos gusta, pero les ruego y les imploro que por favor en el próximo no se vayan, después del recreo en el próximo bloque vuelvan, porque va a haber un panel donde va a hablar un médico y un bioquímico, o sea, no son directamente el sector, no son agrónomos ni biólogos trabajando en investigación de campo, sino de otra forma cómo ven y cómo nos pueden abrir la cabeza. ¿Por qué lo considero tan importante? Porque nos van a brindar información para que después podamos demandar buenas políticas. Sin buena información jamás podemos demandar buenas políticas. Ayer me preguntaban qué era para mí el monitoreo. Haciendo una analogía con algo que está muy discutido hoy en día, es como el INDEC. O sea, si no tengo buenos datos, no puedo hacer una buena política. Entonces ese es el tema, el monitoreo y saber qué tengo en el campo, saber qué hago. Entonces tampoco yo puedo demandar buena política si no me informo. Y informarnos de esto no es únicamente la técnica, va un poco más allá de la parte de decisiones políticas y sociales y hasta legales, que por ahí los agrónomos estamos dejando bastante, bastante de lado. Hemos avanzado porque la sociedad nos empujó, pero no tanto por iniciativa. La iniciativa fue de muy poquito. Así que por eso, ustedes que son asistentes, les ruego eso, que por favor presten mucha atención al bloque que viene, que sé que van a aprovecharlo bastante. Muchas gracias. DuPont, líder en innovación tecnológica.